En verdad os digo que no sé qué es la verdad. Hemos creído en tantas cosas que a la larga han resultado ser mentira. Nos hemos partido el alma por tantas verdades en las que ya nadie cree, que lo mejor es dudar. Dudar hasta de uno. O creer, si nos lo pide el cuerpo. Pero sabiendo que nos podemos estar equivocando. Looking back, we did not fight the enemy. We fought ourselves. And the enemy was in us. The war is over for me now. No sé si degeneramos o progresamos, pero tengo la sensación de que el listón de la genialidad, del talento o de la simple y llana inteligencia cada vez es más bajo. Si nos comparamos con otras épocas y vemos lo que consiguieron otros hombres con medios infinitamente más pobres, la relativa pobreza de nuestros logros, a pesar del poder de nuestros medios, no puede más que invitarnos a la humildad, sino al rubor. Nuestros filósofos actuales están muy lejos de ser Kant, Nietzsche o Hegel. Nuestros músicos no son Beethoven, ni Mozart, ni Juan Sebastián Bach. Nuestros economistas no son Adam Smith, ni Carlos Marx. Nuestros pintores no son Velázquez, ni Rafael, ni Van Gogh, ni Picasso, ni Monet. Nuestros poetas no son César Vallejo, ni Cernuda, ni Juan Ramón, ni Machado. Nuestros novelistas no son Proust, ni Cervantes, ni Joyce, ni Dostoyevsky. Hay una notable diferencia entre el nivel de esos hombres y el nivel con el que hoy se mide la sabiduría, el talento o la genialidad. ¿Será que hemos perdido la ambición de altura o que hoy no se busca el trabajo bien hecho, sino el trabajo bien pagado y pronto? Que cualquier aprendiz quiere ser maestro y que le aplaudan. Y lo malo es que consigue que le aplaudan, dado el despiste general. Estoy tan despistado como tú. Como tú no encuentro el camino ni el sentido de la vida, suponiendo que tenga algún sentido, ni el sentido de la muerte, esa insaciable y ciega funcionaria que un día acabará conmigo, como acabará contigo y con todo lo que vive. No tengo respuestas para las grandes preguntas. No sé dónde venimos ni a dónde vamos, pero estoy decidido a descubrir quién soy ante el espejo de este micrófono. Cada día me interesa más la verdad, por dura que sea, porque sin la verdad no hay crecimiento. Y necesito creer, necesito crecer para aceptarme y ser razonablemente feliz. Todo lo demás es rollo, y estoy harto de rollos. Nuestra vida es tan pobre que nos tenemos que definir por el trabajo que ejercemos. No somos capaces, como Whitman, de gritar: yo soy Walt Whitman, un cosmos. Ni siquiera nos atrevemos a decir: yo soy un hombre. Tenemos que recurrir al oficio. Soy abogado. ¿Soy ingeniero? ¿Soy político? ¿Soy empresario? ¿Soy ladrón?
mendigo, banquero, general. Qué triste ser tan poco. Qué triste ver a un hombre con 70 años que se define como jubilado. Qué 60 años tan pobres y tan mal vividos. A propósito, yo no soy periodista ni locutor. Ese es mi trabajo. Yo soy un lobo estepario.